Bueno, chavales, bienvenidos a episodio número 2 de nuestras aventuras por Malasia, en la que nos propusimos un reto casi imposible, que era viajar el país con solo 200 euros al mes para transporte, comida y alojamiento. Y para que os hagáis una idea, eso os da más o menos de media unos 6 euros al día de presupuesto. Si os habéis perdido nuestras aventuras por Kuala Lumpur en el primer episodio, darle clic aquí. Y si ya os habéis tragado ese vídeo y os ha molado, darle a like, suscribir, etc. Ya que a los canales pequeñitos como yo, es una forma súper fácil y gratis de apoyar el canal. Acabamos de llegar a nuestro hostal. Para llegar aquí hemos venido en Grab, que sorprendentemente desde la estación de autobús de Malaca al centro tienes dos opciones. O uno, coges un autobús que suele ser como dos ringgit, una cosa así, pero tarda como dos horas en llegar y salen cada hora. O B, puedes ir en Grab. Es el mejor invento del mundo. Grab es como el equivalente de Uber, pero todavía más barato. Entonces el trayecto, que ha sido como un trayecto de media hora, nos ha costado 7 ringgit. Y lo que hemos hecho es que hemos conocido una chavala que estaba también viajando y hemos compartido el taxi. Y os estaréis preguntando, ¿cómo demonios encuentras alojamiento tan barato, Lara? Tomar en cuenta que comparto cuarto con pareja. Y cuando viajaba sola, me solía juntar con la primera chavala que encontraba para compartir cuarto y que no saliese mitad de precio. Eso dicho, siempre miro en Agoda, Booking y Yoyo Rooms. Agoda y Booking son exactamente iguales, solo que a veces hay más descuento en uno que en el otro, así que siempre lo miro. Pero como podéis ver aquí, si tenéis flexibilidad en fechas y pilláis un par de días en adelanto el alojamiento, os ahorráis un 25% más. Pero si estáis yendo a la aventura como nosotros y queréis pillar el alojamiento el mismo día que os vais a quedar ahí, meteros en Yoyo Rooms, ya que aunque sea bastante caro, sorprendentemente, si reservas en el mismo día que te vayas a quedar, suelen tener como un 80% de descuento en ese cuarto. ¡Oh! No bad. No está mal, mira, mira, es que este cuarto, o sea, es el cuarto más barato que hemos encontrado en... A ver, espera, que no se ve muy bien. El cuarto más barato que hemos encontrado aquí en Malaca. Y literalmente, o sea, es un cuarto, o sea, no tiene ventanas, no tiene nada. Pero bueno, súper barato, mira, y me han pintado, mira qué monos, me han pintado una ventana ya que no tengo. Pues ya está. Después de hacer el check-in, damos un paseo por el pueblo y nos encontramos con esta peña con sus bicis totuneadas, que no entendía para nada, pero supuestamente en Malaca esto es lo que se hace como forma de turismo. Se montan un montón los locales, luego también un montón de turistas chinos. Nosotros obviamente optamos por la opción más barata, que era andar, ya que somos unos rácanos y también obviamente con un presupuesto tan pequeño como el nuestro, andar una media de 15 a 20 kilómetros al día se convierte en nuestro día a día. Y también lo que mola de esas cosas es que encuentras sitios como este. El meterte por las callejuelas, patearte toda la ciudad, pues encuentras sitios mucho más baratos, porque en el centro de Malaca es más caro, pero este sitio era todo barato. Y ¡oh! Y encontré una de mis comidas favoritas, que son estos bollos chinos rellenos de cerdo. Vamos a probar esto, que supuestamente está hecho de sandía dentro, así que vamos a ver qué tal está. ¿Es good? No. ¿No está mal? No, bueno. Están por todas partes, tienen buenísima pinta, no, en verdad. Y todo es un ringgit, dos ringgit, que son entre 25 y 50 céntimos. Malaca en verdad es súper pequeño, no lo paseamos en un par de días. Así que el primer día nos lo tomamos con calma, obviamente compramos golosinas porque Smile está adicto. Y luego volvimos al centro, donde tienes este cacho de árbol. Y sí, lo que escucháis ahora mismo son los pájaros. Es una pasada, súper, súper bonito. Después de nuestro cacho paseo, fuimos a cenar a un restaurante indio, porque me encanta, tío. Estuve viajando 3 meses por la India y la comida está buenísima. El hombre está haciendo un masala dosa, que es como un crepe hecho de yogur, y comimos murtabak y roti. La comida india en Malasia, sorprendentemente, es súper tradicional y original, o sea, exactamente igual que en la India, ya que Malasia es un país multicultural a tope y 30% son indios. Así que no os olvidéis de comer en restaurantes indios. Y aquí os dejo un sumario de nuestros gastos. Más o menos 1,60€ en transporte, 1,80€ en alojamiento y el resto, por supuesto, en comida, porque somos unos gordos. Bueno, chavales, ya es por la mañana, hemos dormido súper bien en nuestra celda y dije, mira, voy a grabar y voy a enseñar las zonas comunes. Estaba a punto de no enseñar esto, porque te metes en el baño y vi que el baño, pues tío, estaba lleno de meao y cagao. No lo iba a grabar y como podéis ver aquí, lo he grabado 2 veces, una con la tapa cerrada, pero dije, tío, tengo que enseñarlo porque al fin y al cabo, esto es lo que hay de esperar cuando estás compartiendo los aseos. La gente es marrana.
después de una ducha medianamente caliente, yo desayuné un roti bakar, que es una tostada con mermelada de coco, Smile obviamente con las manos, comiéndose un huevo frito, en un bar típico. Está claro que hay cafeterías más chulas, turísticas, que me van a dar un latte, un smoothie bowl de estos veganos que están muy de moda. Pero personalmente, cuando viajo, prefiero experimentar y probar cosas locales que algo que puedo comprar en Madrid. Una cosa súper importante que tenéis que acordaros cuando estáis viajando, especialmente si no queréis gastaros mucho dinero, es que en un sitio como este, en Malaca, que es precioso, cuando estás en el centro, todo te cuesta un pastizal. Entonces ahora mismo estamos en el río y solo por haber andado 20 minutos hacia afuera de la ciudad, hemos encontrado un restaurante donde hemos comido los dos llenísimos por 1 euro cada uno. Y podéis ver las vistas que hay por aquí, que son las mismas vistas que hay en el centro, es igual de precioso, pero por una décima parte del precio. Así que siempre acordaros, cuando estéis viajando, saliros de la ciudad, saliros del centro turístico, aprovechar, andar un poquito más y veréis que vais a ir a sitios más locales y mucho más bonitos. Después de comer, volvimos al cuarto y ¿sabéis lo que hicimos? Absolutamente nada. Es importante conocerse a sí mismo y descansar. Y no hace falta cuando estás viajando levantarte todos los días a las 7 de la mañana para ver templecitos. Pillamos comida de camino y nos quedamos el día entero en casa. Uno de los mejores inventos absolutos de Malasia es este app que se llama Fave. Es parecido a Groupon. Y ahora mismo estamos a punto de comprar unas entradas al cine, que normalmente son 16 ringgit, que está reducido a 11, y usando el código promocional que me han dado, que es 4VII, te dan 5 ringgit también del precio. Así que, como podéis ver aquí, ahora mismo vamos a ir al cine por 6 ringgit, que es 1,20€. Nos gastamos 0 en transporte, 1,80€ en alojamiento y un par de euros en comida, para un total de 5,50€, menos de nuestro presupuesto, que así hace balance con ayer, que nos gastamos un poquito más. Bienvenidos a la comida en Malasia. O sea, aquí que está todo, tiene una pinta espectacular y podéis comer por 5 ringgit, que básicamente es 1€. Coges, sí, eso es patata y ¿cuál es esa? Tempe. Tempe es como una comida típica indonesa. Bueno, el caso, que podéis comer por 5 ringgit es una porción de arroz, una porción de pollo o pescado que puedes elegir y una porción de vegetales, que aquí tienen absolutamente de todo. Y mira, qué buena pinta todo. Este tipo de sitios se llaman warung, que básicamente te cobran un ringgit, 2 ringgits, que son 25 céntimos, por cada porción que compráis. Así que tenéis que tener cuidado, porque aunque ponga que son a lo mejor 5 o 6 ringgits para un plato, si os pasáis y decidís poneros 4 trozos de pollo, os van a cobrar individualmente por ellos. Así que no son buffets, ¿vale? Como si pone buffet en el sitio, sí, si no, no. Así que aseguraros que no os paséis de las porciones o preguntar por el precio antes de pillarlo. De ahí decidimos andar 1 hora hasta llegar a la mezquita. Ya que andar es gratis, chicos. Nadie ha dicho que viajar barato es fácil. Y obviamente es más cómodo pillarse un taxi o un bus en estos países que son muy baratos. Pero todo suma y hay que ser consciente de tus gastos. Estamos aquí en una de las mezquitas de Malaca, que es precioso. Cuando la marea está alta, parece que está flotando. Y una cosa que tenéis que acordaros, que en general cuando estáis en Malasia o cualquier país musulmán, para los sitios culturales o los sitios religiosos, o en este caso las mezquitas, las mujeres tenemos que ir cubiertos la cabeza, los hombros, las rodillas y las... ¿cómo se llama esto? Las... codos. ¿Codos? Codos. ¿Sí? y los codos. Y los chicos tienes que llevar pantalón largo y camiseta de manga larga. La cosa es que en este sitio... así no, así voy mal. La cosa es que en este sitio de aquí te lo dan gratis, así que tú puedes pasear alrededor de la mezquita poniéndote la ropa que quieras y luego, una vez dentro, te van a prestar para las mujeres el pareo y para que podáis entrar gratis y cubiertos y respetuosos, etc. Así que, en general, en la mayoría de los sitios no te dan esto. Aquí hemos tenido un montón de suerte, yo pensaba que con solo cubrirme los hombros iría bien, pero no es así el caso, así que siempre llevaros un pareo o algo para taparos y poder entrar en mezquitas y sitios como este. ¿Habéis visto qué pintas tengo ahora mismo? Pero bueno, para ir a sitios así tienes que llevar esta vestimenta. Así que por lo menos en este sitio aquí nos lo han dado gratis. Tengo unas pintas espectaculares y como podéis ver, Smile también
Mira, monísimo, divino de la muerte. Y para nuestro último día en Malaca, transporte 0, alojamiento 1,80 y unos 3,70 para comida. Un total de 5,56. Como llevamos 2 días gastándonos 50 céntimos menos que nuestro presupuesto, esto significa que podemos gastarnos 1 euro más mañana. Ya nos piramos de Malaca, estamos ahora de camino a la estación de autobús. Que la cosa es que al parar la estación de autobús está como a 1 hora andando más o menos. O podéis coger un bus local a la estación, salen cada 2 horas y aunque sea barato, el primero no sale hasta las 8 de la mañana, así que no nos da tiempo. Así que ahora mismo estamos andando al Clock Tower, aquí en Malaca, para coger un Grab, porque como ya he dicho, chicos, los Grabs aquí son tan baratos. A ver si encontramos a alguien que quiere compartir el taxi, que nos salga un poquito más barato. Y exactamente como os acabo de decir, hemos encontrado este chaval que estaba esperando el autobús y le hemos dicho, comparte con nosotros el Grab, que sale mucho más barato. Así que nos ha salido a todos por 2 euros. Pillamos un par de bollitos para el trayecto, ya que en la mayoría de las estaciones hay un montón de panaderías súper baratas, y comimos de nuevo en un warung. No es un buffet, son platos individuales que te cobran por pieza o por porción. Si queréis ahorrar todavía más dinero, os recomiendo que comáis vegetariano, ya que los platos de verdura con salsita, que están todo buenos, valía una décima parte que el trozo de pescado. Toda esta comida, con 2 bebidas para llevar, que os lo dan en unas bolsitas bastante monas, nos ha costado 9 ringgit, que son 2 euros. De Malaca cogimos primero un bus a Kuala Lumpur y de ahí a Bangkok, ya que soy un desastre andante y me dejé el cargador del portátil en Kuala Lumpur. Y aquí os dejo ojear lo que hace Smile en el autobús para pasar el tiempo. Editar algunas de las fotos de nuestros viajes, que aunque lo haga por diversión, me parecen que son súper súper bonitas. Así que si estáis interesados, podéis seguirle por aquí. Bangkok es una isla en la costa oeste y su puerto de salida es Lumut. El problema es que como es una isla con muy poco turismo extranjero, la única forma de transporte es el ferry local, que termina a las 6 de la tarde. Así que no nos quedó otra que quedarnos en Lumut. Pero claro, no es como los otros sitios turísticos de Malasia, no hay hostales y estas cosas. Así que el único sitio que encontramos fue esta caseta, que no es ni un cuarto, es una terraza donde han metido 5 camas. Y obviamente era como dormir en la calle. Pero bueno, por el lado positivo, teníamos música gratis en directo y molaba sentirse un poco integrado con los locales. Ya que viajamos un trayecto de larga distancia, nos gastamos más dinero hoy que de lo normal. Pero no pasa nada, porque en el vídeo siguiente os voy a enseñar cómo hacemos el balance, encontrando alojamiento y transporte gratis, usando Couchsurfing, Workaway y Autostop. Pero no os quejéis, porque 11 euros al día para viajar a Malasia es una ganga igualmente. Toda la ropa por 7 semanas. ¿Podríais? Bueno, que se me ha apretado también, ¿eh? O sea, lo tengo bastante lleno. Ah, bueno, la ropa y joyería. Aquí tengo toda la bisutería. Y dinero. Esta es la sección de ropa interior, que me llevo normalmente 7 bragas, un bikini, un bañador y un sujetador. Unas 4 o 5 camisetas. Un par de pantalones largos, un par de pantalones cortos, una camisa de manga larga, un mono de estos... ¿cómo se dice? Un jumpsuit. Un mono, 2 monos. 2 monos. El stand está aquí y son 14 ringgit ida y vuelta, no los venden individualmente. Y aquí estamos. Y para los que estéis interesados, te dan una lista aquí, que lo podéis ver, de los horarios del ferry. Así que si vais a ir, no sé, pausar el vídeo y echarle un vistazo a los tiempos. No sé si sois como yo, pero creo que es importante explicar por qué hemos elegido viajar a estos sitios. Casualidades de la vida, cuando estábamos viajando por Malasia, era época de monzón. Entonces la costa este, que es donde están la mayoría de las playas paradisíacas, los sitios súper turísticos donde el 95% de la peña es blanca y el 5% que te están sirviendo son los malayos, está todo cerrado. Entonces yo no sé si a vosotros Bangkok o ese tipo de sitios os van a molar, ya que hay islas mucho más bonitas, hay sitios mucho más paradisíacos, con sus piñas coladas, etc. Pero justamente a mí esto es lo que me gusta de viajar. Ver como una señora
señoras mayores están cruzando un barco con una tabla de madera que acaban de sacar, cómo se meten las mujeres completamente cubiertas de ropa al agua, ver cómo pescan, ver cómo viven. Y si eso no es para ti, no pasa absolutamente nada. Si a ti te gusta irte a hoteles de 5 estrellas, me parece perfecto. Y por eso me parece importante que todo el mundo sepa cuál es tu propósito de viaje. Si lo que quieres es una experiencia cultural, conocer un país, la gastronomía, a la peña, o si quieres ir a un sitio donde va a ser todo barato y te puedes comprar un ron con cola por 50 céntimos. Los dos son válidos, pero tienes que conocerte tú a ti mismo, a ti misma, para saber cuál elegir. Yeah, it's taping. Ah, okay. Bueno, aquí estamos en nuestro hostal, homestay, en Bangkok, que en verdad, chicos, está bastante bien. A ver, son 35 ringgits la noche, que, o sea, tampoco es lo más barato del mundo, pero es el alojamiento más barato que hemos encontrado. Y el chaval, en verdad, majísimo. Tienes toda esta zona abierta, wifi, baño. ¿El baño? A ver, el baño yo creo que en verdad está bien, ¿no? Será agua fría. ¡Oh! ¡Hay agua caliente! Creo que es el primer baño que hemos visto aquí en Malasia con agua caliente. Tenéis que acostumbraros que en Asia siempre vais a pagar un alojamiento y vais a tener agua fría. Y mirad, chavales, mirad nuestro cuarto. ¿Habéis visto? Hay ventanas, ¿eh? ¿Dos? Dos ventanas. Que en comparación con el último sitio está mil veces mejor. Y eso, que si estáis aquí en Bangkok, yo os recomiendo que vengáis aquí, que por 35 ringgit, que son unos 9 euros, casi 10, no está nada mal, no está nada mal. Así que, yes. De nuevo, la importancia de saber manejar un presupuesto. Como nos sale más caro el alojamiento, lo bueno de Bangkok es que la comida es súper barata, porque no hay restaurantes turísticos y el precio es precio local. A ver, chicos, esto creo que ha sido un epic fail, como diríamos en inglés. Básicamente pensábamos que era un postre guay, raro, de aquí de la zona, y básicamente es, o sea, es hielo. Un cubo de hielo enorme que la pava en la máquina de ahí ha rajado, o sea, ha rayado, y es hielo, hielo rayado. Y este de aquí que dices, oh sí, es en plan es cacao, es en plan chocolate, no, es puto Nesquik. Y aquí estos son los mejores plátanos que hay en Asia, que son súper dulces y cuesta 1 euro. No hay nada mejor que fruta fresca para empezar el día. ¿Y padeados qué hicimos? Pues patear la isla entera, cómo no. Todo el mundo en esta isla viaja en moto, la cual puedes alquilar al bajarte del barco. No pagáis más de 5 a 6 euros por día. Pero nosotros no pusimos el reto al andarlo, porque hay que ser conscientes del dinero, chicos. Pero si queréis hacerlo andando, es posible, pero vais a hacer de 15 a 20 kilómetros diarios. Y hablando de presupuestos, los dos apps que usamos para asegurarnos que no nos estamos gastando un pastizal son Trail Wallet, que sí que hay que pagar, chicos, pagué creo que 5 dólares o 5 euros, pero en mi opinión merece la pena, ya que es súper intuitivo y hecho específicamente para viajar rollo mochilero. Y el segundo usamos Tricount, una app en el que cada uno ponéis lo que habéis pagado y automáticamente calcula el dinero que os debéis mutuamente. ¡Viva la tecnología! Y gracias al app de Maps.me, que es un app de mapas offline, encontramos un caminito que te llevaba a una playa desierta. Voy a estar callada para el resto de este clip, pero es un pequeño recordatorio. En cualquier país musulmán vais a escuchar estos cantos 5 veces al día, desde las 4 de la mañana, por altavoces. Vaya a donde vayas. Así que acostumbraros. No, pintaca. Debido a que viajamos de método pies, estamos de nuevo por debajo del presupuesto. Y bueno, ya estamos en día 3, súper preparados para más aventura. Algo que tenéis que saber de Asia en general, bueno, si estás en sitios turísticos es otra historia, pero por lo general aquí no hay desayuno. Aquí la gente come lo que desayuna, tallarines fritos, pescado, lo que sea. No vais a encontrar muchos sitios que hagan un bol de cereales. Así que por lo general solemos comprar fruta en la calle y comer súper pronto, para darnos fuerzas para el kilometraje que vamos a hacer para ahorrar dinero. Bueno, ahora mismo estoy literalmente andando en medio de la carretera. Hace un calor que flipas. ¡Uy, hay monos! ¡Uf, me da un poco de miedo! ¡Uf! A ver.
es que hay un mono ahí y me da miedo que nos ataque. Chavales, si nunca habéis estado en Asia, que no os mienten. Los monos son animales peligrosos. En sitios turísticos están súper acostumbrados a los humanos y no se cortan nada en saltarte encima, robarte el bolso y atacarte para que les des comida. No les provoques e ir con cuidado cuando están viajando con bebés, ya que son muy territoriales. Nosotros nos alojamos en el centro de Bangkok, que no es turístico. Y de ahí que hoy decidimos andar a Pantai, que es la zona turística de la isla, donde están todos los hostales, los chiringuitos y los bares. Pero como era fuera de temporada, de nuevo éramos los únicos ahí, no me sentía muy cómoda estando en bañador, ya que me estaban mirando todos los locales. No hay que olvidar que Malasia sigue siendo un país musulmán y hay que respetarlo porque estamos en su país. Así que me vestí, me metí al agua vestida y nos pusimos otra vez a andar de vuelta para comernos un gofre que, buah, chicos, no sabéis lo buenos que estaban estos gofres afuera de casa. Y hasta ahí hemos llegado, chicos. Chicos, la mañana siguiente nos levantamos, otro bus, y nos fuimos en dirección a Cameron Highlands, a Penang y a Langkawi. Unas zonas más turísticas, pero siguen siendo muy chulas. Así que ya sabéis, chicos, si os resulta este contenido útil, compartidlo y os veré en el vídeo de la semana que viene, donde os mostraré todavía más consejos de viaje, especialmente cómo encontrar alojamiento gratis. What a wonderful world.